Muy buenas tardes, animalitos del bosque. Seguimos aquí donde nos quedamos, en Portal. Y espero... Ok. Ah, ok, este es el agua. Ok, nos quedamos en este cuarto de aquí, mágico y lleno de lag. Ok, les aviso, cambié algunas configuraciones, veamos a ver cómo funcionan ahora, o a ver cómo se ve en el video, porque al momento de estar editando el video anterior, me di cuenta que iba súper lento, súper lagueado, y pues no es la calidad que queremos, ¿verdad, animalitos? No. Vamos a ver qué hace esto. Muy bien. Vamos a subir y vamos a ver qué nos depara el futuro. Ajá, sí, siguiente. Oh, ok. Aquí está la cosa rosa. No, la cosa que es como naranja. ¿Qué hace? ¿Y esto qué hace? Como un imán. Oh, ok. Esto al parecer me da velocidad. Ok. Esto me da velocidad. Me ayuda a correr y toda la cosa. Entonces, si mi portal está aquí, yo necesitaría que... pues que me ponga aquí, ¿no? Poquita para yo salir corriendo. Pero ¿y luego para presionar ese botón? ¿Cómo le hago? Bueno, luego me daré cuenta. Órale, écheme pintura, por favor. Necesito correr. Supongo que a dónde tenemos que llegar, pues es allá arriba, ¿no? Pero, pues como no tenemos velocidad ni nada, vamos a tener que correr hacia abajo. ¡Zoom! Ok, perfecto. Voy a poner un portal aquí porque uno nunca sabe. Efectivamente, uno nunca sabe. Entonces, esto de aquí necesito... Demonios. Ok, necesito regresarme y poner bien el portal. Ok, ya llegué acá arriba. Entonces, ahora dejé el portal azul allá. Entonces el naranja va aquí. Perfecto, ya está esto. Entonces ya puedo llegar acá. Y ¡fush! Correr. Ah, aquí está el cuadrito. Perfecto. Ya tenemos el cuadrito. Ya podemos salir de aquí. Sí. Ok, ¿puedo llegar ahí? Sí puedo llegar. Y ahora... simplemente pongo uno aquí y otro acá. Perfecto, animalitos. Estos están más fáciles que los primeritos que habíamos pasado en el video pasado. Esos sí estaban salvajemente difíciles. Bueno, no estaban difíciles, solo yo estaba bien menso y estaba tratando de buscar otra solución que pues no era, ¿verdad? Demonios. ¡Demonios! Tal vez puedo agarrar velocidad desde acá. Despacio. Y salir corriendo. ¡Sush! Pues casi. Ah, ok, yo todo menso quería saltar. Ok, me di cuenta que no era necesario saltar. Hasta apenas ahorita me di cuenta. Así que pues... un botón. Ok, tengo que llegar ahí arriba de alguna manera. Bueno, esas son como pequeñas instrucciones de qué hacer y qué no hacer. Como si fuera una empresa cualquiera, ¿no? A ver... tengo que llegar de alguna forma hasta allá, hasta arriba. Por lo que... ¡Wow! Una forma que se me ocurre, pues, es saltando, ¿no? O corriendo. ¡Fuah! ¡Oh, sí llega! ¡Oh! No creí que fuera a funcionar. ¡Wow! ¡Rápido! Las emociones extremas parecen requerir más de 1,6 voltios. Ahora lo sabemos. Tendremos que relajarnos. Seguiremos intentando averiguar qué pasa, pero con calma. Ok, aquí hay algo sospechoso. Puedo poner un portal aquí. Por alguna razón. Se
significa que puedo ponerlo en algún otro lado. Oh, allá. Vamos a ver qué hay acá arriba. ¿What? Otro secreto. Alterando la historia. Esa gente, oh, la del cuadro, me resulta familiar. Vaya, saqué un logro. Y al parecer, estos tienen algo que ver con lo que está pasando aquí. Sacando nuestras ideas conspiranoicas del baúl de los recuerdos, podemos suponer que son las personas a cargo de todo este proyecto, ¿no? Sería más que obvio que fueran esas dos personas. No puedo majar. Ay, no. Yo creí que iba más rápido. Bueno, a ver. ¡Ay! Puedo poner el portal. Ok. Puedo poner eso que me hace rebotar. Ah, miren, aquí están las instrucciones. Con esto reboto y con esto dasheo. Entonces, para poder llegar allá, lo que necesito es... quiero suponer que va esta cosita de aquí. El líquido para rebotar va en esa parte. Y luego el líquido para correr va en esta otra parte de aquí. Nos lo debe aventar, ¿no? ¡Sí! Oh, tapó lo azul. Bueno, nada que no se pueda resolver dando clic otra vez. Entonces el azul va ahí. Y nuestra vida está resuelta. Ok. Entonces ahora sí, llegamos hasta el otro extremo. ¡Perfecto! Ahora, la salida está allá. Oh, ok, no es por aquí. Si yo subo y subo, sush, puedo llegar hasta algún lado, ¿no? El portal está aquí. Yo puedo regresarme con el otro portal allá. Entonces, ay, devolví el equipo. Entonces, estando aquí, dejé el naranja, entonces puedo poner el azul aquí y ahora sí debería teletransportarme hasta el otro extremo, ¿no? ¡Sush! ¡Sush! ¡Buen trabajo! ¡Eh! ¡Wow! ¿Está encendido? Atentos allá abajo, eso de ahí se llama ascensor, no es el retrete. Juro que lo conozco. ¿What? Algo está pasando, la patata está recortando algo. Cosas misteriosas estoy seguro que se vienen en camino. Veamos. Si te interesan $60 más, llama a un asistente de pruebas y díselo. ¿Oh? Podría salir de aquí con $120 en el bolsillo. Uf, si nos 120 dolarotes. Cacharros experimentales y volverte a montar como si nada. Ajá, sí. Bueno, a lo que vamos, las pruebas. Ok, de aquí está arrojando constantemente plasta amarilla y plasta azul. ¡Oing! Entonces, para poder pasar este nivel, vamos a analizar primero qué es lo que está pasando. Ahí está la salida. Ok, ese es un punto importante. La salida. Ok, allá hay una pequeña islita donde pues podemos llegar, ¿no? Podemos poner el portal ahí. Aquí hay otra pequeña islita que no sé para qué sirva. O sea, está el portal, pero digo, está... Hay un cubito ahí arriba. Pero no sé cómo se baja eso. Bueno, en fin. Siguiendo por acá, hay un portal por allá que no sé cómo llegar. Y más allá, hasta el fondo, tenemos otra islita. Allá se ven unos puntitos, así que vayamos primero ahí a explorar. Oh. Bueno, aquí. No, quédate aquí. Órale. Puedo pasar. Y esto me activa. Oh.
esto de acá que no funciona. Ok, es un avance. Esto es una plataforma para poder rebotar. Y vamos a ver la islita de allá. Esta hermosa isla tiene nada. Un rotundo nada. Muy bien. Regresamos al inicio. ¿Podemos llegar allá? No hay mucho que ver. Pero podemos llegar a la isla de allá arriba. A ver qué hay. Simplemente para ver qué hay. Ok. Estoy conectándole a las cosas para ver la manera más adecuada que... Bueno, la única manera como la que se tiene que hacer, ¿no? Esa cosa tiene que girar para que esto pueda... Acabas de brillar. Bueno, para que esto gire y que pueda rebotar. O sea, rebotamos con el azul y venimos desde aquí corriendo en este pasillo con la cosa naranja. Entonces, primero necesitamos la cosa naranja ahí pintada. Y necesitamos la cosa azul ahí. Para que esto se quede volteado necesitamos el cubito de arriba. Que no tengo ni idea de cómo llegar allá. Perfecto. Ok. Mientras podemos hacer lo de... Maldita sea. Lo de la pintura naranja. Así que... La pintura naranja creo que la podemos echar desde aquí. Algo así, ¿no? Échame más. Creo que de abajo también. Para que quede semi uniforme. Hey, esa plataforma de arriba no la vi. A ver. Hey. Espera un momento. Ya sé cómo llegar ahí arriba. Ok. Necesitamos el naranja aquí. El naranja va a llegar. Digo, el azulito va a llegar hasta allá y... Perfecto. Y ahora con el mismo. Ok, no. Ay, se despintó todo. Bueno, pero ya sé qué hacer. Ok, ya. Y ahora, teniendo estos dos, puedo correr. ¡Sush! Rebotar y. Wow. Perfecto. Ya tenemos esta cosita. La puedo arrojar por aquí. ¡Oh! Y con esto podemos llegar hacia el cubito. Bueno, hacia la plataforma esa rara. A la de acá. Estando aquí, estando acá. Nos llevamos el cubito. Y esto lo dejamos por aquí. Perfecto. Ahora, la cosa es... Esa cosa se tiene que pintar. Por lo tanto, la pintura tiene que viajar desde aquí hasta... ¡No! ¡Mi cubito! Creo que primero hay que pintarla. Entonces, la manera es... Pues así. Entonces, ya teniendo esto, me voy a ir para acá. ¡Sush! ¡Wop! Y ahora sí, de nuevo al basurero. ¡Sush! Perfecto. Bajamos con nuestro caballito. Ok, con cuidado. Llegamos hasta acá. Ahí puedo llegar directamente hasta allá. Lo ponemos. Y nos regresamos ahí arriba. Ok, ya tenemos todo nuestro set preparado para poder viajar. Ahora sí, llegamos hasta allá. ¿Será necesario que ponga pintura naranja así? Sí. A ver, tendría que pintar esto en teoría, ¿no? Wow, pues sí, ya lo pintó. Y, ok, teniendo el portal azul por aquí... Me voy a ir por acá. Y ahora sí. Ya debería estar todo listo. Ahora sí, vámonos. ¡Fum! ¡Poing! ¡Yeah! Aún quedan plazas para que el trabajo extra que hablaba
mal. Repito, lo único que tienes que hacer es dejar que te despiecemos. No somos unos matasanos. Sabemos cómo volver a coser a las personas. Despie... Una apuesta a punto total. Órganos nuevecitos. Para rematar, te extirparemos los tumores. La verdad es que deberías pagarnos tú. ¿What? Okay, eso fue... raro. Sí, raro. Lo que no entiendo es que hay algunas... pues paredes que no daban a nada, que eran un poco pues innecesarias. Pero bueno, vamos a probar una parte más. Porque sí, hay cosas raras que están sucediendo aquí. Gracias. Vaya. No puedo creer que vaya a darle las gracias. ¿A por quién? Tambalearte hasta las salas de pruebas de Hell Propulsor de Aperture Science. Ajá. Por una vez, fuiste útil a la sociedad y la humanidad te lo agradece. ¿Y de dónde demonios viene el sonido? Gracias, recógelas ahora. No queremos que nos llenes el edificio de periódicos viejos y palos. Sé que para muchos de vosotros ganar $60 es como si os tocase la lotería, así que no os lo gastéis todo en... Caroline, ¿qué suelen comprar? ¿Gorros raídos? ¿Roña? Vaya, $60 solo por este experimento. Wow, es muy poquito, ¿no? Digo, son experimentos de laboratorio. Puede que incluso te hayan... invitado nada más así como de... Hey, te invitamos a hacer unas pruebas por aquí. ¿Qué te parece? Hello. ¿Y ahora? ¿No tengo luz? Creo que ya topé. Creo que estoy haciendo esto mal. Ah, puedo poner portales aquí, ok. ¿Y ahora? Llegamos a un elevador sin salida. Ah, ok. Allá arriba. Chillas, quítense. Perfecto. Ok, tenemos dos caminos. El camino feo. Pues ya me vino en este. Y como lo sospeché, no había nada interesante ni relevante para la historia. Ey, este pasillo no lo había visto. ¿Este pasillo a dónde te lleva? Ah, pues ¿de dónde vengo? Ay, maldita sea. Bueno, subimos. Ahora sí, ya sin desviarnos de la historia ni de nuestro destino. De nuestro final destino. Entonces seguimos por acá. ¡Uy! Wow. Eso estuvo bien intenso. Ok. ¿Puedo llegar allá? ¡Ah! Ay, por poco y caigo otra vez. Como en todas las veces que he probado esto. Que puedo llegar ahí, ¿no? ¿Y qué hay? ¿Nada? Hello. Llegué a una zona donde no hay nada. No sé si esto debería estar al descubierto, porque gente como yo que les gusta explorar todo el lugar puede estar muy al descubierto. Wow. ¿Qué? Puede que la asesinase. O quizás. Oh, Dios mío. Mira, estás haciendo un gran trabajo. ¿Puedo dejarte sola un rato? Necesito pensar. Sí, claro, adelante. Y luego esto como... Ah, ok. Igual puedo llegar ahí, ¿no? Ah, no, queda abajo de las escaleras. Creo que ya sé para qué son. ¡Ay, ay, ay! No. Ok, creo saber para qué es todo este rollo. Necesito llegar ahí arriba. Ok. Ah, no, pero esto no tiene sentido. Bueno, ¿y ahora? ¿Cómo demonios llego allá arriba? Ah, ok, Gamma está acá abajo. Ok. Tengo que entrar. Ah, mira, esto está abierto. Desde el inicio estuvo abierto. ¿Por qué nunca entré aquí? ¿Cómo demonios saben que voy a entrar a las puertas? Ah, no. Independientemente de eso. Hay manchas de pintura arriba. Ok, ya empezamos un... otro cuarto. Así que a enfocarnos a lo que vamos.
¿Qué hay para la...? ¿What? Ok, hay otro control. Tenemos el gel azul, que ya conocemos. Tenemos el gel naranja. Y esta cosa que no sé qué es, al parecer es nuevo. Wow, wow, wow. What? ¿Qué es eso? Wow. Ay, corre, corre, corre. Wow. Algo está pasando aquí. Creo que tengo que evitar que me aplasten. Ah, mira, puedo salir por aquí, más seguro. ¿Y esto qué hace o qué? El Hail Flow blanco, ¿para qué demonios sirve? En ningún momento me explicaron que esto iba a pasar y qué demonios iba a tener que utilizar. A ver. Pues no hace nada. No encuentro el uso de esta cosa. Ok. La gel blanca sirve para poder poner portales. Ok. Ya. ¡Wow! ¡Qué mágico es todo este proceso de aprender a utilizar diferentes geles! ¡Boing! ¡Ay, no llega! ¡Ay, llega! ¡Maldita sea! ¿Y por qué no avanza? No puede ser. Ok, aquí vamos de nuevo. Oye, pero puedo entrar. Ah, ok, esa es la salida, ok. Ahora sí, corro. Tengo que llegar, ¿no? Yay, perfecto, ok. Ahora sí, tengo esto, lo naranja. Y en teoría debería llegar rápido, ¿no? Uy, corre. ¡Fum! Ni Sonic es más rápido que yo. Perfecto. Ok. Esto ya se está poniendo interesante. ¿What? Es malo. Ah, ok. Se ha ido. Mejor para él. En fin, sigamos pensando. Ya había llegado aquí antes. ¿Qué demonios? Ok, bueno, pero ya sé qué puedo hacer. Desde acá me puedo aventar, ¿no? Es más fácil. Uy. Ah, ok. Puedo llegar desde acá. Ay, quité el portal. Bueno, ahora sí, creo que con esto es más fácil, porque llegaría corriendo. Entonces, en teoría debería jalar, ¿no? Si vengo desde acá. Ahora, ¡órale! ¡Yeah! Hasta derrapamos y toda la cosa. Ok. Bienvenido al centro de desarrollo. ¿What? Desde que empezamos a obligar a nuestros empleados a participar, ha mejorado exponencialmente la calidad de nuestros sujetos de prueba. Ajá. Me temo que la cantidad, no. Vaya. Por tanto, habrás oído lo de que vamos a dejar de experimentar con humanos, pero aún tenemos que pulir algunas cosas. Los agarrados de contabilidad decían que no podíamos permitirnos gastar $7 en rocas lunares, menos aún 70 millones. Pues las compré, las molí y las convertí en gel. ¿Sabes qué? Las rocas lunares molidas son venenosas. Me estoy muriendo. Pero parece que son un buen conductor para portales. Así que queremos comprobar si salir y entrar de estos nuevos portales puede extraer de algún modo el veneno lunar de la sangre humana. ¿Veneno lunar? Al tiempo, buena cara. No perdamos el optimismo y sigamos con la ciencia. Eso sí, me agradaría mucho que pudieses acabar la prueba cuanto antes. Caroline, los analgésicos, por favor. ¿Qué demonios está pasando, amigos? Animalitos, algo extraño está pasando aquí. Y lo sabremos en el siguiente capítulo. No, es en serio. Vamos a dejarlo hasta aquí, animalitos. Pasamos 3/4 más o menos. Y pues también no quiero que queden tan largos los videos, para poderlos hacer un poco más apetecibles, más digeribles y toda la cosa. Y para dejar un poco para el final la intriga y todo lo que está pasando, ¿no? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, animalitos. Espero que les esté gustando esta serie. Ya tiene pues bastante tiempo, ¿no? Ya tenemos que un año. Ok. Pues eso. Vamos a dejarlo un poco con la intriga. Para ver qué nos depara el futuro. No me voy a meter, obviamente.
Y eso, nos vemos entonces en otro video. Espero que les esté gustando y hasta luego, animalitos. Chao, chao.